A Antonio Meño la justicia le llegó 21 años tarde. Cuando el Supremo decidió reabrir su caso tras la aparición de un nuevo testigo que echaba abajo las conjeturas sobre qué había provocado su parálisis cerebral durante una intervención quirúrgica. El tribunal anuló todos los juicios anteriores y con ello las enormes costas judiciales que pesaban sobre la familia. Pero los años gastados por sus padres, de tribunal en tribunal, solo cuentan para ellos, que han vivido uno de los peores ejemplos de una justicia formalmente correcta, pero humanamente de absoluto desamparo. Antonio lleva 21 años postrado en esta cama, atrapado en una inmovilidad y un silencio que le impide conectarse con el mundo si no es a través de su madre. Solo ella entiende sus gestos, sus dolores, que le gusta y que no, protesta o le sonríe. Los purés deben ser con sal, el pescado poco, a veces aparece el dolor y a veces aparecen lágrimas en sus ojos cuando la tele pone a Perales o a Julio Iglesias. Aquel Antonio era fuerte con 20 años, cuando estudiaba Derecho y quiso operarse por estética la nariz. Yo la demanda la puse en el mes de septiembre. Mi marido y yo llamamos al abogado y pusimos la demanda. ¿Y la operación había sido en julio? Ajá. O sea, dejamos pasar más de 2 meses, porque nos decían de que mi hijo se iba a recuperar el 95%, que no iba a quedar para estudiar, pero que le iban a ayudar todo lo posible, que iban a tratar de rehabilitarlo. Eso me lo decía el cirujano y el anestesista. Entonces, bueno, pues yo los creí. Pero qué idiota fui. Durante todos estos años, Antonio no fue nunca de nuevo evaluado, ni hubo ayudas sociales. Pagaron como pudieron los 6 años de rehabilitación y ni siquiera la ley de dependencia, que pidieron hace más de un año, ha llegado todavía. Mientras, iban perdiendo los juicios uno tras otro. Solo habían ganado el primero, en el que se condenó al anestesista por negligencia, pero después sería revocado. Pero es que yo perdía y seguía, y perdía y seguía. Y yo decía, si es que la justicia no puede ser tan mala al final, porque siempre había un recurso y me metía más, y me metía más. Y es que tenía que hacerlo. Es que yo no me podía decir nada, aquí no ha pasado nada. Es que era mi hijo. Es mi hijo lo que me han dejado así. ¿Y por qué no voy a luchar también, inclusive en contra de la propia justicia, que a lo mejor no estuvo a la altura del problema? Los juicios tienen precio para quien los pierde y la familia se vio de pronto con una deuda de 400.000 euros a la que solo podía responder con su vivienda. La desesperación los llevó a echarse a la calle para denunciar su caso, esta vez desde una tienda de campaña situada a pocos metros de la Puerta del Sol y en la que pasarían 17 largos meses con unos pocos utensilios y un par de colchonetas. Pero a Antonio nunca le faltó el cambio de ropa de cama o su comida caliente. Y aquí ha estado mi hijo 522 días. Ha sido muy duro vivir aquí durante año y medio. Y más cuando veías que pasaban los días y no había contestación y no había nada. Ha sido muy duro. Aquí sí funcionó la solidaridad de los demás. Fueron cientos los que pasaron para dejar su firma, algún apoyo o como Antonio Gallardo, que les prestó la luz de su kiosco. Pero fue el paso fortuito de un médico que dijo haber estado en el quirófano aquel día lo que cambiaría las cosas. El Supremo dio por válida su declaración de que vio cómo el tubo de oxígeno se había desconectado de la máquina y que fue esa y no un vómito la razón del daño. Hasta enero o febrero del 2010 que vi a esta familia en la Plaza Jacinto Benavente viendo, bueno, pues la situación que vivían, que les iban a quitar la casa y que no habían cobrado ni un solo euro y que seguía el niño prácticamente un coma vegetal y que no tenía ningún tipo de ayuda por ninguno de los seguros que nos habían hecho responsables de la atención de este chico. Cuando se produce un resultado tan desproporcionado como el que ha habido, una persona sana, joven, fuerte, entra en un quirófano para una sencilla operación de nariz y sale en coma vigil irreversible. En este tipo de situaciones lo que acontece, y esto está en todas las legislaciones del mundo, es la inversión de la carga de la prueba. Juana, su familia no tiene que probar nada, no sabe lo que pasó en el quirófano. La clínica siempre se le ha exigido una responsabilidad civil subsidiaria, es decir, no es una responsabilidad ni directa ni principal.
Simplemente por el hecho de haber alquilado un quirófano, estamos nosotros aquí. En cuanto al desarrollo del procedimiento en sí, pues es un procedimiento que ha sido muy largo, que ha tenido muy diferentes etapas y que ahora el Tribunal Supremo pues, ha entendido que procede su revisión, con lo cual se anula todo lo hasta ahora actuado y volvemos a empezar de cero. La revocación del Supremo hizo que Juana y Antonio decidieran, ahora sí, la pasada semana, levantar su campamento. Solo ahí la vimos por unos instantes soltar su rabia. Maldito sea, están los 21 años, hijo de mi vida, que me querían dejar en la calle. Me querían tirar a la calle con mi hijo, sí. Los culpables de lo que han hecho, hermano, esto, por Dios, esto no tiene precio. Estos son los hijos de Satanás. Venga, gracias, venga, vamos. Todo lo basamos en todo esto. Y no daba cuenta que realmente el principal y todo eso es mi hijo. Que es el que yo he estado y estoy y sigo luchando porque tenga su verdadera justicia. Yo he visto a mis padres momentos muy malos, ¿no? De ver cómo no pueden, que es imposible con las clínicas, imposible con los jueces. Intentar demostrar de que era una negligencia ha sido imposible. Ha sido verlos sufrir durante 21 años y hoy es el primer día, sinceramente, y ayer que les he visto felices. Luego el regreso a casa, a su casa recuperada de Móstoles, aunque ahora el caso vuelve a estar abierto y tendrán que decidir si inician de nuevo la reclamación. Nosotros no hemos vivido, ¿para qué vamos a mentir? Estos 20 años hemos estado sin vivir, viendo pasar la vida sin darnos cuenta. Hemos envejecido sin darnos cuenta y hemos estado pendientes nada más de él, pero la verdad que no nos hemos dado cuenta que ha pasado la vida. El mayor número de quejas sanitarias se producen por falta o inadecuada asistencia. Algunas asociaciones hablan de 50.000 demandas al año, en su mayoría relacionadas con intervenciones de ginecología, traumatología o estética. Los casos extremos, como el de Antonio Meño, son pocos pero muy difíciles de probar. A los elevados costes judiciales, no accesibles para todas las familias, se une el que no existe un baremo de indemnizaciones específico para la sanidad. Supone un desembolso importante porque tienes que contratar a un perito, tienes que contratar a un abogado, a un procurador, en fin, son unos gastos que están ahí. Luego está el temor a la condena en costas. Bueno, eso existe. La condena en costas existe y de eso se valen muchos tribunales para que no accedan más reclamaciones, porque ya es una manera disuasoria de entender esa situación, ¿no? Lo lógico sería que hubiera un baremo de accidentes de tráfico, que es el que se viene aplicando y que ya para los accidentes de tráfico parece que está obsoleto, que hubiera un baremo de indemnización para daño sanitario y que hubiera unos juzgados de paz y de proximidad temática donde se pudieran solucionar mediante una mediación pues de los colegios estos problemas de una forma, digamos, extrajudicial, más sencilla y más asequible. Lo que no repara ninguna sentencia es el daño moral, como el que sufren desde hace 2 años Antonia y su hijo. Su padre, Antonio Martínez, falleció tras someterse a una operación para extirpar un pólipo de colon. Todo iba aparentemente bien, hasta que su familia detectó un empeoramiento sin que durante horas se acercara un médico a la habitación. Está sin mirarle un médico desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, que fue mi hijo a la fuerza por un médico al quirófano. ¿Es normal eso? Si todos no nos hablaban, todos con la cabeza mirando al suelo, todos avergonzados. Claro, el jefe de la UCI nos dijo que era una vergüenza para ellos, como fue mi marido a la UCI. Lo que no me entra en la cabeza es tanto tiempo desatendido. Y lo que insisto, que nosotros, por favor, que mi padre le está pasando algo, que mi padre tiene fiebre, que mi padre está delirando, que llamen a un médico, que le vean a ver si le está pasando. Y tuvo que ir, nada, esto es normal, esto... No podía... Ya están aquí estos pesados y eso es lo que no voy a consentir que ocurra, ¿me entiendes? Eso es lo que no, lo que estoy denunciando aquí, que no puede, que esto es injusto y ya está. Cuando finalmente Antonio logró recabar a un médico, su padre yacía con el abdomen hinchado y roto por dentro por una peritonitis.
Su estado se agravó en horas y la familia tuvo que someterse a decisiones tan crueles como decidir amputar sus piernas con la esperanza de que sobreviviera. No pudieron ni despedirse de él. Entró en un coma inducido y solo resistió 20 días. La familia tuvo que afrontar la quiebra del negocio familiar que llevaba el padre. Ahora la sentencia que acaban de conocer niega negligencia alguna. La sentencia ha salido desestimada, prácticamente como que mi padre ha muerto de... Han faltado los papeles del quirófano. De muerte natural, o sea, como si no, que no ha habido ninguna negligencia. Y luego resulta que faltan, nos ha dicho el abogado que falta la mitad de los informes, que si existieran esos informes, pues es donde realmente se ve la negligencia. Entonces, ¿dónde están esos informes? Los casos abiertos alargan y agrandan el dolor de las familias, que tampoco reciben ayuda psicológica tras vivir situaciones tan dramáticas. Los médicos y hospitales se hacen además remisos a facilitar las historias clínicas, un derecho que estableció la ley del paciente y donde se encuentra la base para iniciar posibles reclamaciones. Es muy difícil por muchas razones. La primera razón es la falta o la opacidad de los médicos en darle información cuando le es requerida la historia clínica o algún tipo de informe. Eso, ellos saben que cuanto más información den, si ha habido un problema, más fácil lo van a poder demostrar. Con lo cual, hay cierta tendencia a no dar la historia clínica por parte de los médicos. ¿Está en coma? Bueno. 5 años. Pues mira, vamos a ver, directamente. Te voy a dar un correo electrónico, me explicas lo que ha pasado, yo te voy a asesorar y te voy a decir lo que vamos a hacer. Porque el tema, vamos a ver, según me lo cuentas, no te voy a decir que hagas una reclamación, porque hay que estudiarlo como en el 100% de los casos, pero evidentemente a mí me parece una negligencia. Es una de las decenas de llamadas diarias que recibe esta asociación de ayuda al paciente, que intenta canalizar las muchas dudas que surgen ante una reclamación médica. ¿Dónde ir? ¿Dónde presentar la denuncia? ¿Quién te asesora? Aunque los hospitales y las comunidades autónomas deben dar estos servicios, en general falta información entre los afectados, aunque son ya más los que se animan a denunciar. Solo el año pasado la asociación canalizó 12.000 quejas y rara es la semana que no se producen 2 o 3 sentencias. Defensor del paciente, dígame. En todas las sentencias, y esto se pueden ir revisando, viene una falta de una prueba, el paciente se ha muerto por falta de no haberle hecho una prueba a tiempo, una falta, un atraso en la atención, etcétera. Quiero decir que aparte de la negligencia personal del médico, hay una negligencia de la administración. Es decir, por omisión, por dejación, por lista de espera, por ejemplo, los pacientes, el 99,99% terminan agravando su situación. Esto es denunciable. Solo los médicos conocen lo que ocurre en el interior de los quirófanos, pero es un derecho de los pacientes recibir una información continua y completa de qué procesos van a sufrir y con qué consecuencias. Primero, concienciar a los sanitarios que hay que reconocer los errores. Segundo, manifestar a la administración que tiene que ser rápido, que tiene que ser eficaz y no dilatar la entrega de la documentación necesaria para llevar a cabo las reclamaciones de las personas afectadas. Tercero, reflexionar sobre si es mejor judicializar estos temas o buscar una solución alternativa a la judicialización, como pueda ser la conciliación, la mediación o el arbitraje. Había producido una hemorragia cerebral y quedó en coma. Y bueno, y sigue en coma actualmente. Para Juana y Antonio, también para la familia Martínez, el camino judicial aún no ha terminado. Pero con su valentía y constancia han logrado despertar la conciencia sobre la fragilidad de los sectores más débiles de la sociedad y cómo la justicia tiene que amparar de algún modo también a las víctimas. You can hold.